¿No es esto el paraíso? Las sagradas marismas. El divino río Odiel. ¿Dónde habita Artemia? Artemia es un crustáceo branquiópodo que vive en las aguas hipersalinas de todo el mundo y es presa de numerosas especies de aves acuáticas, una especie clave en los ecosistemas hipersalinos. Un pequeño crustáceo llamado Artemia partenogenética se ha convertido en protagonista de un drama y, como tal, también de un espectáculo de danza. Dentro de mi vientre albergo un ejército infinito. Es uno de los organismos más primitivos del planeta y había convertido las marismas de Odiel en Huelva en su hábitat natural. Es su refugio ecológico. Es un organismo que apenas presenta estructuras defensivas y su éxito evolutivo se debe a esa capacidad de haber colonizado y de sobrevivir a estas altas salinidades donde muy pocos organismos son capaces de sobrevivir. No solo sobrevive, sino que era fundamental para todo el ecosistema. Era el principal alimento de flamencos, zampullines y el resto de aves de la marisma, hasta que fue sustituida por una especie invasora. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6. ¡Eso es! En el Instituto Universitario de Alicia Alonso, en Madrid, han querido transmitir la historia después de escucharla. Lo contaba con tanta vehemencia, con tanto amor hacia ello, que me dejó impresionada. Mientras estaba contándolo decidí que iba a hacer un guión sobre esto y que me gustaría, en ese momento me gustó la idea de hacer una obra de danza, música y texto. Claro, cuando llegaron aquí vieron las aves, vieron los flamencos, vieron las artemias moviéndose. Y cuando nosotros veíamos la obra decíamos, sí, es que estoy viendo una artemia, estoy viendo un flamenco, ¿no? Realmente el arte tiene esa capacidad, ese potencial de llegar a la gente y este nuevo lenguaje nos permitiría quizás llegar a este otro público que de forma natural no va a asistir a una feria de la ciencia ni a una charla de divulgación científica, por muy divulgativa que sea. La importancia de la artemia nativa de Odiel venía de organismos aún más pequeños que ella, los parásitos que la habitaban. Solo se ven en el microscopio y causan, entre otras cosas, el color rosado de los flamencos. Él es responsable de esta coloración rosa, naranja, que aparece en la artemia. Entonces, es una de las estrategias que utiliza el parásito para cambiar la coloración de la artemia y conseguir ser más visibles para las aves. Estos parásitos ejercen multitud de funciones aquí. Tienen una estrategia de manipular a su hospedador intermediario, en este caso la artemia partenogenética, con el objetivo de llegar al ave, digamos, y a cerrar el ciclo biológico del parásito. En realidad, son parásitos de las aves y tienen la capacidad de cambiar el comportamiento de la artemia para que sea más apetecible. Gracias a ellos, los pájaros estaban mejor alimentados. Esposo, la enemiga de nuestros hijos quiere matarme. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Aumentan los niveles de carotenoides, que las aves buscan activamente los carotenoides en su dieta. Son artemias de mucho mayor tamaño, con lo cual las aves obtenían mayor alimento con el mismo esfuerzo que ahora con la artemia invasora. Y entonces todos estos cambios hacían que el potencial trófico de este ecosistema fuera mucho mayor que si no existieran los parásitos. Pero este ecosistema perfectamente equilibrado durante miles de años se rompió hace 6, cuando llegó la artemia franciscana, una especie invasora. En el año 2016 detectamos la presencia de artemia franciscana, que es una artemia exótica y altamente invasora procedente de la bahía de San Francisco en Estados Unidos y que, como se utiliza en acuicultura en todo el mundo para alimentar a peces y crustáceos, pues se ha introducido en todo el mundo. En pocos meses, la artemia nativa tuvo que despedirse de Odiel, su compañero inseparable. El dúo este representa sobre todo la despedida inevitable entre el río Odiel y la artemia. Tiene que haber una conexión entre ellos muy fuerte, unos movimientos que estén muy entrelazados, casi al unísono, casi como si fueran la misma persona, que respiraran en conjunto río y artemia.
Y esta despedida tiene consecuencias. La Artemia invasora es inmune a los parásitos, con lo cual no es un alimento tan completo para las aves que viven en un paraje justo al lado del polo químico de Huelva. Pues ahora mismo los niveles de carotenoides han caído completamente en la sangre y esto tiene unas implicaciones importantes porque al fin y al cabo esta es una zona muy contaminada con unos niveles bastante elevados de metales pesados, incluso en las propias aves, los zampullines hemos encontrado niveles de metales pesados pues muy altos de mercurio, cadmio, cobre, arsénico. Los carotenoides ejercen funciones antioxidantes y de protección frente a los niveles de contaminación que hay, por ejemplo, aquí. Llevar esta historia al escenario ha sido un reto, por la característica de los personajes y por la variedad de danzas. Cuando te encuentras con una obra multidisciplinar como es esta, ¿no?, donde están danza clásica, danza contemporánea, danza española, arte circense, el encajar que todas las disciplinas al final tengan un mismo camino o sendero o sentido, no ha sido fácil. O sea, no en la 7, 8 y... Por ejemplo, en El pájaro indago un poco en el estilo contemporáneo neoclásico, pero que también tiene una técnica consolidada, que es la clásica, porque utilizan las puntas, hay partes de movimiento de los brazos, que son las alas, que también te aluden a un cisne. Yo con Marta estuve hablando 2 años con ella, porque no creas que es fácil entender la vida y los personajes que no sean seres humanos. La culminación quizás es la muerte de la Artemia nativa. El tercer acto es la muerte, que es realmente la muerte es cuando... pues cuando desplaza totalmente, biológicamente diría, Marta diría, no digas la muerte, di que es el desplazamiento, pero nosotros como artistas tenemos que decir la muerte. Y con ella muere el último reducto de este tipo de Artemia en el Mediterráneo. La especie invasora es dominante en todo el mundo. Parece que esta noche, Nanita Nana, nunca se acaba. Pero cientos de huevos puse en el agua. Artemia franciscana se incluyó en su momento en el listado de especies exóticas invasoras para regular. Y bueno, pues por diversas presiones y demás de tipo económico, pues acabó sacándose de ese listado. A pesar de todo, la naturaleza siempre ofrece salidas y esta es una especie muy resistente. Sus huevos pueden conservarse en estado latente durante décadas. Estos son huevos de Artemia, huevos de resistencia, quistes, que le llaman. Y son la forma de vida más resistente del mundo animal que existe. De hecho, se puede extraer ADN en buenas condiciones de quistes de hace más de 27.000 años. Y además nos permite también repoblar o restaurar poblaciones extintas. Por eso es una de las esperanzas que tenemos todavía para restaurar las poblaciones de Artemia del Odiel. Una esperanza que permanece de momento en un frasco de cristal, pero que si se dan las condiciones adecuadas, podría volver a colonizar estas aguas y estas salinas del Odiel.